Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Co Show. Mi gente, salió un documental de Romeo Santos que va a estar espectacular. Vamos a reaccionar a este tráiler de Romeo Santos que me dicen que es durísimo. Recuerda mi gente, suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like y un comentario que es muy importante. Es difícil expresar en palabras lo que siento en este momento. Yo intenté para ofrecerles a ustedes el mejor show de bachata en la historia. Bienvenidos a mi utopía. Bueno, mi gente, para la gente que no conoce mucho a Romeo, rápidamente le voy a decir que Romeo Santos es de República Dominicana, criado como un dominicano, pero así hasta la tambora, como dicen allá, pero su madre es de Puerto Rico y el papá dominicano, y él nació en Nueva York. What does bachata mean to you? That's a really good question. You need to... Yo lo único que entendí ahí que le dijo Romeo al chico es una buena pregunta. I don't understand where bachata started. Bachata started in the campo, which is rural outskirts. So we're gonna go and see what the music is really about. Bachata is música de amar. It's like Dominican blues. Things that I'm learning now on this trip, bruh, is wild. Dictator, assassin, civil war, scramble for power, reign of terror and bloodshed on the grimmest of... Por ahí estamos viendo al presidente de República Dominicana que murió hace muchísimo tiempo, Trujillo. Poverty for the majority. Nadie había incursionado en esto nunca, porque ¿quién se atrevía a estas cosas? The rise from countryside to the Bronx. To nightlife. Duro Romeo. He just took Latin music to a whole other level. He Marc Anthony broke the boundaries of bachata not being accepted to bachata being respected. You just dealing with a tour de force. Una leyenda. Daddy Yankee. Undeniably distinguishable from any sound in the world. His audience love him, trust him, and Thalía, señores, pero este documental va a estar buenísimo, buenísimo. Vemos ahí un par de gente importante expresando y dando una opinión hacia Romeo Santos, estos super cantantes. Es algo increíble. Believe it. He brought younger people into it. He made bachata cool. Brought that like a swag that to it. Bronx swag. Yeah. No Latin artist had filled the Met Life by him or herself. He changed. Señores, miren qué personaje. Emilio Estefan, un gran productor para las personas que no saben. Él es el esposo de Gloria Estefan. It's the music world for all Latinos. Que hicieron una revolución. I wanted to do one song with each and every one of these legends. Todos esos nombres que están saliendo en la pantalla son de los bachateros más antiguos de República Dominicana, y que en República Dominicana son unos Romeo Santos. Esos bachateros son increíblemente importantes en República Dominicana. And to really answer your question, you know, bachata to me is my life. Dice Romeo Santo ahí, que también entendí, que la bachata es su vida. Señores, este documental va a estar buenísimo. Esto va a estar explosivo. Hubo un momento que la bachata fue tan importante, pero tan importante, que ese tipo llenaba estadio con Aventura y él solo, después que se lanzó a solista, que la gente se quedaba fuera y tenían que volver a hacer otro concierto más. Y la bachata se hizo ultra mega mundial, un género que fue muy subestimado por muchas personas y logró alcanzar metas que jamás Romeo Santos pensó, como grabar con Usher, con un montón de artistas. Así que ya tú, ya ve, vamos a esperar eso. Eso es Dash & Co Show.